Sus grandes obras son sin fin.
tus ojos están sobre mí. Grande es el Señor, grande es el Señor. Sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Cantamos grande, grande es el Señor, grande es el Señor. Sus grandes obras son sin fin. Grande es tu amor, Jesús. Grande es tu amor, Jesús. Señor, te honramos en esta mañana, Jesús. Te honramos, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Levantamos, Señor, nuestro reconocimiento a vos, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor y nuestro Salvador. El Todopoderoso, el único que nos ama por la eternidad. Jesús, vos, Señor, estás sentado al lado del Padre, reinando, Señor.
Vos vas a volver, Jesús, a reinar sobre la tierra. Gracias, Jesús. Gracias porque nos incluiste en esa familia que pensaste, Señor, una vez. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gloria y honra. Honramos al Rey. Honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Todos juntos. Amén. Te invito a que levantes tu voz. A que declares, a que expreses con tus labios. Al rey, la tierra está llena.
nos anima, el que trae nuevas fuerzas. Señor, vos sos el que trae ánimo al cansado, sos el que trae gozo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, sos el que da paz en medio de la tormenta. ¿Cómo van a callar, Señor, nuestras bocas? Señor, queremos declarar que vos sos bueno, Señor, que sos poderoso, que vos caminás delante nuestro, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que viene, Señor. Gracias porque vamos a ver tus maravillas aún mayores, Jesús. Bendito sea tu nombre, te alabamos, te adoramos. Aleluya, gloria, gloria que vive. Recibe la gloria, Padre, recibe.
Este culto a Dios lo hacemos todos juntos. Así que te vuelvo a invitar, no es que te quiero obligar, pero que levantemos acción de gracias, que levantemos alabanzas, expresiones que declaran lo que sentimos por nuestro Dios. Aunque estés pasando por el valle de sombra y de muerte, o aunque te estés yendo súper bien, Dios merece ser alabado. Dios merece ser alabado. Y no estamos haciendo un show. Esto lo estamos haciendo todos juntos, como familia. Así que te invito a que levantes tu voz. Que nos gocemos juntos en su presencia. Que nos deleitemos. Él está acá. Él está acá. Nadie las puede igualar. Tú eres un Dios verdadero, un Dios justo. Y el
más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos su olor fragante para ti, para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración de toda lengua confiese que tú eres el Señor. Ya se va.
grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. ¡Aleluya! Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tomen asiento, por favor, hermanos. La palabra tiene claves poderosas para mantenernos en victoria en Cristo. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu.
no menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Ante la presencia del Señor huyen sus enemigos. Amén. Amén. Cuando el Señor se levanta en medio de su pueblo, huyen los enemigos. Y la enfermedad, el agobio, las palabras que vienen de parte de Satanás para desanimarte son el enemigo. Y cuando el Señor se levanta en medio nuestro, huyen delante de su presencia. Amén. Por eso te invito a decirle: levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Una vez más. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan, huyan delante de ti. Aquellos que aborrecen tu presencia.
en el nombre de Jesús, cuando declaramos que el Señor está con nosotros, tienen que huir. Hace un tiempo yo tuve opresiones también de parte de Satanás. Satanás venía con mentiras y solamente dije, no puedo, como en el Salmo, no me acuerdo el número, estar siendo engañado por Satanás. Tengo que sacar esto de mi mente, de mi corazón. Y le dije, Satanás, ahora te vas. Y se fue. Y vino una paz que solamente el que experimentó la paz del Espíritu sabe cuál es esa paz. Así que ahí te voy a invitar a repetir conmigo y que digas que se vaya, ¿eh? Decirle huye, como sea. ¿Qué quieres decir? Que los chicos pidan al Señor, pidan al Espíritu Santo que les traiga en su mente ahora, aquello que les está molestando, aquellos con lo que Satanás viene y les dice, ¿saben qué? Se los dice en su pensamiento, no podés, sos chiquito, nadie te quiere, tus amigos no te van a incluir. Que el Espíritu Santo en este momento les traiga a la mente de cada uno de ustedes aquella lucha que tienen, aquello que necesitan que Dios haga en ustedes, porque Dios los está escuchando. ¿Saben qué? Dios está mirando el corazón, Dios está mirando el pensamiento, lo que ustedes están pensando ahora, y Él tiene poder, Él tiene poder. Y cuando decimos que Él reinará, quiere decir que Él mandará sobre todo. Y cuando dice que destruye a Satanás, lo pone abajo de las plantas de los pies y así lo pisotea, porque Jesús ya venció. Y Él no quiere que ustedes sean engañados y que le crean a Satanás que les dice, no podés, no vas a llegar, te va a ir mal en la prueba, no te levantes, no hagas caso a mamá, hacé lo que vos quieras. Eso es un engaño de Satanás. Así que chicos, ahora el Espíritu Santo les va a poner en su mente aquello con lo que ustedes están luchando. Y Dios les va a dar la victoria. Así que alabemos al Señor, porque Él es todopoderoso y Él puede solucionar aquellas cosas que hay en nosotros que nosotros no podemos hacer. Así que chicos, ánimo, gritemos al Señor, que Él es todopoderoso. Vamos a ir contra el espíritu de temor. Todo que tenga temor tiene que decir, huye, te vas, Satanás. Toda enfermedad, dolores de espalda, son sanadas. Dolores en la cervical, problemas de gastritis. Nuestra hermana Cristina, que está en Portugal y que está internada, es sanada en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús es sanada. Todo peso, toda angustia se va en el nombre de Jesús. Es sanado. El agobio de tu vida se va ahora, porque el Señor se está levantando en tu vida para que le des gloria a Jesús. Así que si algo no podías hacer con tu cuerpo, empezá a mover las manos, a levantar el nombre de Jesús. Movete en fe, declarando que sos sano para la gloria de su nombre. Señor, reprendemos la enfermedad en Cristina, que se vaya ese coágulo, que sea levantada en el hospital, que sea levantada ahora en el nombre de Jesús. Todo hermano que esté sufriendo enfermedad, que esté sufriendo el agobio de la enfermedad, sea levantado y venga el gozo que viene de parte de tu Espíritu. Amén. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de poder? Amén. ¿Qué es el estupor? Te ciega, te pone escamas para que cuando leas la palabra no la entienda. Te cierra los ojos a la sensibilidad del Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que divide a las iglesias. Hace tiempo que está operando en todas las iglesias. Espíritu de estupor, no es uno solo, son como Dios. Uno solo. Toma autoridad en el nombre de Jesús y vamos todos a ir contra él. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo Espíritu de estupor.
hay una realidad. Recién cantamos que echamos todos los enemigos de Dios. La realidad es que Dios no tiene enemigos, hermano. El diablo es el adversario, no es enemigo. No puede hacer nada sin la autorización de Dios. Por eso que el adversario ataca a la iglesia, porque no puede contra Dios. Así que téngalo bien presente. Esa idea de Hollywood, que el enemigo pelea con Dios, que el mal... No. Él está sentado con todo poder y autoridad. Y nosotros somos sus hijos. Y nos dio autoridad para hollar a la serpiente, al escorpión, al mismo dragón. Pero lo tenés que creer en tu corazón. Aleluya. Amén. Amén. ¿Con qué vamos a seguir? Mi ejército acampe contra mí. Confiaré, no temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí.
en presencia de nuestros angustiadores. Hermano, tu copa está rebosando y tiene que seguir rebosando para la extensión del reino de los cielos y para dar gloria al que vive, al que reina y al que va a venir a buscar a su iglesia. A Él sea la gloria. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Que harás en mí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo quiero levantar a ti mis manos, Jesús. Estamos aquí, creo en ti, creo en ti.
dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Jesús permanentemente estuvo yendo contra las fortalezas del razonamiento. Si nosotros, para poder atesorar en el corazón, porque lo que se expresa con los labios tiene que estar primero en el corazón, y poder entender lo que es ver la gloria de Dios creyendo, tenemos que derribar fortalezas de razonamiento. Una de esas fortalezas es nuestra propia experiencia de vida. Otra fortaleza es lo que traemos del mundo, que abarca también todo lo que hemos recibido en la crianza, en el estilo de vida. Y la otra fortaleza que tenemos que vencer para tener esa fe es la de doctrinas erróneas, legalistas, religiosas, que nos oprimen y que nos limitan a través de un intelecto, de un conocimiento sin unción. Y Jesús permanentemente derribaba esas fortalezas. Su amigo Lázaro muere. Lo amaban a Jesús, Marta y María. Y le reprochan y le dicen: Maestro, si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Y Jesús le dice que van a tener vida eterna, que va a resucitar. Y ellas sacan la teología y les dicen: sí, sé que van a resucitar en el día que tú vuelvas. Y Jesús le dice que Él es la resurrección. Ellas no podían entender que alguien que estaba hace 4 días y que ya largaba olor podía resucitar, pero sí podían creer que aquello que iban a ser huesos o polvo, pasando los siglos, sí iba a poder resucitar. Es lógica, es razonamiento. Y Jesús permanentemente va por la fe a derribar todo lo que pensamos como imposible, para hacernos entender que en Cristo todo es posible. Él nos llama a una fe que no tiene límites. Por eso la fe es locura. Y empiezan a razonar con Él. Y aún los que están ahí, al verlo llorar a Jesús, ellos también juzgan la situación diciendo: y este que era tan amigo no podía haber venido antes. Y Jesús quería mostrar la gloria del Padre. Ni los discípulos entendían, porque Él les había dicho que estaba durmiendo y que lo iba a despertar. Y fueron convencidos de que iban a ir a morir porque lo estaban buscando para matarlos. Y fueron resignados para ver un milagro extraordinario. Pero Jesús tiene tanta misericordia, tanta confianza en su Padre, que le dice: yo sé que tú me escuchas. Y manda a sacar la piedra. Y cuando Lázaro sale, porque Lázaro también tuvo que tener fe para resucitar, estaba vendado, estaba muerto, y Jesús le dice que salga, y él sale con las vendas de su sepultura. Y Jesús incluye a la iglesia de él, incluye a sus discípulos, y les dice: sáquenle ustedes las vendas. No los deja de lado, los hace participar. Los hace que ellos también sean parte de lo que está sucediendo. Y es lo que el Señor hace permanente con nosotros. Él es el que obra, Él es el que hace, Él es el que transforma, Él es el que sana, Él es el que libera, pero nosotros estamos ahí en el medio, siendo sus manos, siendo su voz. Y tienen que sacar vendas que tienen olor desagradable, que están manchadas y olorosas.
Así vienen las vidas que tenemos que rescatar para el Señor. No pongamos cara de asquito por lo que escuchamos. Vamos a escuchar cada vez cosas peores, abusos más grandes, injusticias mayores, vidas totalmente arruinadas, destruidas por el pecado, por el vicio, por Satanás que nos ha arruinado, personas en plena miseria, con enfermedades incurables, y Jesús nos dice: saquen ustedes las vendas. Ese es nuestro Dios. Él quiere que todo aquel que crea se salve. Quiere que muchos entren con Él a la gloria, y quiere encontrar fe cuando Él vuelva. No estamos esperando agazapados para ser salvados, ser arrebatados con Él, llevados con Él para librarnos de los pesares. No, estamos con una misión de ganar muchas vidas transformadas para su gloria, para que Él, como dice la palabra, pueda entrar a la gloria con muchos hermanos. Bendito sea Jesús, a Él sea la gloria. Aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. No cortemos. Yo te invito a que, si querés que el Señor obre, si estás enfermo, si tenés una necesidad en el corazón, que aproveches este momento, que pases adelante. Vamos a orar todos juntos como familia. Vamos a orar por vos. Vamos a poner nuestras manos sobre vos.
que eso es lo que nos enseñó a Jesús, nos enseñó a nosotros. Así que si tenés una enfermedad, yo te invito a que pases ahora. Cualquier cosa, por más chiquita que seas, el Señor quiere obrar ahora. No importa si lo sentís, no importa si hay algo que te mueve el corazón o no. Si estás enfermo, pasa, que el Señor te quiere sanar. Si hay algo que está trabado, hay algo recurrente, no te acomodes a eso. Hay un dolor que viene siempre en la cabeza, pasa, que el Señor te lo quiere sanar. Si tenés algún diagnóstico, algo que te hayan dicho los médicos, pasa, porque el Señor tiene algo distinto para decirte.